El carril bici ofrece una alternativa al transporte urbano en la ciudad y además cada vez es más utilizado por los valencianos. Sin embargo, y a pesar de que existen unos 75 kilómetros de rutas para ciclistas, las asociaciones piden una mayor inversión y que existan unas ordenanzas que regulen esta forma de circular por la ciudad. Esta noche en Taxi analizamos los problemas a los que se tienen que enfrentar los conductores que piensan que ir en bicicleta es más rápido, más saludable y que además no contamina. Y es que muchas veces somos los propios peatones los que invadimos esta vía urbana. ¿Es el carril bici una suma de trazados o podemos hablar de una red urbana? Antonio, como conductor, ¿tú crees que hay un respeto entre conductores y ciclistas? Yo, por lo que veo, no hay muchos ciclistas, pero veo que los conductores tienen poco respeto con los ciclistas. Normalmente les empujan y les molesta que tengan que ir a la velocidad que van los ciclistas. No hay buen feeling entre ellos. Si los últimos datos oficiales hablan de un extenso carril bici en Valencia, nada más y nada menos que 75 kilómetros, las cifras varían según las diferentes versiones de los hechos. Pues hay unos 40. Lo que pasa es que en esos 40 están incluidos pues 7 o así que hay dentro del cauce del el jardín del Turia, que bueno, que en un momento dado pues hasta pueden hasta sobrar, ¿no? Porque tampoco hace falta muchos carriles ahí debajo. Y luego, pues, el paseo marítimo, pues ahí hay, no sé si son 1,5 kilómetros. Y luego lo que yo llamo carriles periféricos, que son la ronda norte, la ronda sur, que son, pues, están hechos por el Ministerio de Fomento. Sea como sea, lo que es cierto es que la ciudad en la que viven, por si no lo sabían, tiene el carril bici con más kilómetros de toda España. Llámese carril, llámese red o suma de tramos. Un recuento de vías destinadas a los conductores de bicicletas, o no. La gente conciencia de que vas en bicicletas por el carril bici, pues mucha gente va como si fuese un carril peatonal y los ciclistas tienen que ir tocando el timbre o gritando que voy, porque la gente ni se entera de que vienen las bicicletas. Yo creo que ya lo has intuido, ¿no? Es más una suma de trozos de carril bici que de una red, ¿no? A pesar de que el ayuntamiento tiene un plano donde habla de una futura red, lo que pasa que es futura, tan futura que ni se ve. ¿Y tú crees que podríamos hablar de una red extendida por toda Valencia o de tramos? Yo creo que tenemos una red bastante larga, ¿eh? Yo me ha parecido oír que tenemos ya 50 kilómetros de carril bici, o sea que tenemos una red bastante importante, no es que esté. En algunas calles es muy complicado porque las aceras no tienen suficiente anchura o las calles están, si cogen un carril bici no hay sitio para que los coches puedan ni parar, pero yo creo que tenemos una red de carril bici bastante amplia. A lo mejor a los ciclistas les parece que es poco, pero yo creo que para lo que la utilizan
es bastante, bastante grande. No, está bien porque en Argentina no hay carril así para la bicicleta. Sin embargo, en España, aparte el carril te respetan en los cruces de semáforo, te respetan todo. O sea, la diferencia de Argentina, ¿no? Ahora de otros países, no sé, pero... Es verdad que hemos conseguido que se haga en la Avenida del Puerto un carril bici y lo hemos conseguido después de no sé cuántas bicifestaciones y de que incluso pues, hubiese un debate allí sobre cómo debería ser la Avenida del Puerto promocionada de alguna manera por urbanistas y arquitectos y a lo mejor pues, la imagen que da de ciudad europea eso de tener un carril bici, pues hemos conseguido que se ponga ahí el carril bici en la Avenida del Puerto, pero más por una cuestión de imagen que porque el ayuntamiento crea de verdad en las posibilidades de la bicicleta como un medio alternativo al uso masificado del automóvil, ¿no? Tendrían que hacer más, la verdad. Hay poco. Cada vez están haciendo más, eso sí que es verdad, pero le falta aún. Hombre, el primer carril bici es del año 86 y se hizo con el gobierno de Pérez Casado, el gobierno socialista de Pérez Casado. Se puso todo el mundo, bueno, la oposición totalmente en contra y se reían de esa medida, ¿no? Y se hizo, pues, para ser pionero, ¿no? Pues había que tener valor y, claro, tocar el terreno del dios coche, eso era demasiado. Y entonces lo hicieron sobre las aceras. Y eso ha sentado un precedente, pues no sé, igual negativo, en tanto que ciclistas y peatones conviven en el mismo espacio y unos invaden el terreno del otro. Efectivamente, el carril bici en Valencia está bastante extendido. De todas maneras, yo no recuerdo cuándo fue la iniciativa, porque además me pillaría a mí muy jovencito, muy niño, pero hace ya muchos años, yo supongo que era unos 20 años, que empezó el trazado del carril bici y se paró muy de golpe. Es decir, no se ha desarrollado como se debería, o como yo considero que se debería haber desarrollado. Prácticamente todos podemos ver que hace 10 años el carril bici está igual, por la Avenida de Aragón, por las grandes vías, etcétera, etcétera. Pero no se ha ido extendiendo pues al nivel que comenzó en un principio, ¿no? Hombre, por el casco antiguo hay un tramo que si se perdiese, bueno, yo no voy a decir que sea casi mejor, pero que vamos, que no tiene mucha utilidad, porque en el centro histórico, los cascos antiguos de las ciudades, los carriles bici no tienen mucho sentido, ¿no? De hecho, nosotros hace ya años que prácticamente en nuestro punto de vista reivindicativo el carril bici solo está para cosas muy, muy puntuales, ¿no? Grandes avenidas como la Avenida del Puerto, y por eso hicimos esa campaña, ¿no? Aprovechando la remodelación. Pero nosotros estamos más por lo que llamamos pacificación del tráfico. Cuando estaba acá en Valencia, sí, porque por ahí me tocó ir a Castellón y bueno, ya me tuve que mover en auto, así que... ¿Y por qué es más rápido que el autobús? O sea, salgo, no me tengo que cambiar, salgo, agarro la bicicleta y me voy, bueno, en casa me tengo que bañar, todo. Si no, el autobús ya es más... demoro más. De hecho, en esta misma calle, en la calle de Denia, tenemos... pedido o solicitado como continuación de esa red que antes te he comentado que es inexistente, que esto sea como una especie de calle 30, o sea, una calle de donde la velocidad máxima sea 30, y la dirección es esa, pero dibujar, o sea, o pintar una raya blanca en calzada que autorice a ir con la bicicleta contra el sentido de los coches. Puedes llegar a puntos muertos. Llegas, por ejemplo, en el campus que hay entre Blasco Ibáñez y Primado Reig, ahí muere un carril bici y te encuentras en mitad de Primado Reig sin saber dónde ir, o vuelves para atrás o no haces nada. Entonces, tenemos un buen carril bici en Valencia, pero es una pena no aprovecharlo más y mejor. No, estándar no, ahí esto es un poco... es muy variado, lo cual ni es malo ni es bueno.
Hay colores, algunos que son rojos, otros son grises, hay otros verdes, algunos que van por las aceras, otros son el recrecimiento de una acera, que es el caso este, con lo cual, bueno, nosotros cuando se construyó este tramo estuvimos a favor porque era el recrecimiento de una acera, no era hacerlo sobre la acera que ya existía. Y hay otros que van por la calzada separados con una especie de ladrillos de los coches aparcados, ¿no? El trazado es por las grandes vías y zonas periféricas, pero no el centro. Y también es muy complicado a veces poder enlazar un sitio con otro, es decir, puedes llegar a puntos muertos. La mayoría acaban en nada, ¿no? Lo que pasa es que hay sitios que son como un poco de risa, ¿no? Porque o acaban en medio de la huerta, que es el caso de Campanar, o acaban contra un muro, que también es en el caso de Campanar. Y estamos en una zona que debería de haber muchas bicis y no se ve pues alguna, ya a lo lejos veo una y hemos visto otra antes, pero esta es una lástima porque cuesta bastante dinero de hacer y luego no se aprovecha. El carril bici, la verdad es que hay bastantes kilómetros establecidos por la ciudad, distribuidos por diferentes sitios, sobre todo por las zonas nuevas se están construyendo bastante. Sin embargo, el trazado no es todo lo práctico que podría ser, puesto que hay momentos en los que se corta y hasta que vuelves a encontrar otro carril bici pues pasan varios kilómetros. Y sobre todo, el trazado pienso yo que debería pasar por grandes vías, no ya no solo al lado de la acera, como está puesto actualmente, sino como un carril más dentro de la calzada de coches, y significaría mucho para los que somos usuarios de la bicicleta. Yo es que prefiero circular por la acera, porque por el donde van los coches es que no me gusta nada. ¿Pero legalmente se podría hacer? No, yo creo que no. Tiene que haber para los peatones un sitio, para las bicis otro y para los coches otro. Chica, hay que ir en bici tenéis que ir, en bici. Dejar la moto en casa y la bici. Ya está. ¿Cómo estás de piernas? ¿De piernas? No te preocupes, empuja. La cadena alimenticia entre peatones, bicicletas y coches está clara. Un automóvil, más cuando se trata de un impresionante bus urbano, se come, desde el punto de vista de las normas de circulación, a la bici y esta, al parecer, al peatón. El miedo a circular en bici por Valencia es uno de los motivos por los que no se extiende más esta alternativa forma de desplazarse. Bien sea por una falta de costumbre o por motivos culturales, muchos se preguntan por qué una de las ciudades más envidiadas desde el punto de vista climatológico no toma nota de otros países. Hay de todo. Hay algunos que van circulando lo más a la derecha posible, pero otros van por el centro como si fuesen un vehículo más. Y ahí es cuando hay muchos conductores que no lo toleran. Yo veo que les tocan el claxon, le dicen quítate, que tenemos prisa. Ahí es en el momento que los ciclistas no van por su carril o van por la derecha, es cuando los conductores de los vehículos no los soportan, vamos, no los aguantan. Últimamente pues, se ven muchos ciclistas por las aceras, lo cual nosotros no lo apoyamos como colectivo. Supongo que porque tienen miedo de ir por la calzada, son ciclistas nobles, ¿no? Gente que ha empezado ahora a utilizar la bici y dice, pues yo antes de que me maten o lo que sea, pues me subo a la acera y bueno, y el peatón se apaña, ¿no? Es como una ley de la selva, ¿no? Y ya te digo, nosotros como colectivo de usuarios de la bici, pues estamos en contra de que eso sea así. Sí, bien, aunque un poco incompleto, o sea. Sí, porque hay partes que no sigue, o sea, lo cortan de repente y hay partes que, o sea, te lanzan al otro lado de la avenida, después te devuelven y, o sea, por eso. Por eso hemos propuesto al ayuntamiento
una ordenanza de circulación y aparcamiento de bicicletas en la ciudad. Y no sé, esperamos que conteste a nuestro borrador, ¿no? Porque ellos ya tenían un borrador y era un borrador pues, que nos criminalizaba, ¿no? Pues hombre, depende de si lo vemos desde el punto de vista de la estricta legalidad o desde el ciclista que va a andar su bicicleta. Una bicicleta, si ya las motos se aparcan casi en cualquier lado y bueno, sin molestar mucho, la moto está en la acera, pero no la dejan de cualquier forma. El motorista sabe dónde la puede dejar y demás. Y también tenemos en cuenta que la moto utiliza mucho menos espacio que un coche, donde aparca un coche aparcan 4 o 5 motos. La bicicleta la puedes dejar al lado de un árbol, un semáforo, una señal, y no suelen molestar mucho. No nos dejaba prácticamente aparcar en ningún sitio, ni en farolas, ni en verjas, ni en señales, ni en ningún sitio, ¿no? Y claro, la bicicleta si no se ata a algo, algo que sea consistente, pues no se puede dejar en la calle, y eso viene a ser algo así como que está prohibido ir en bici, es decir, si no podemos aparcar, en definitiva es prohibir ir en bicicleta. Siempre la puedes dejar en cualquier farola, realmente. En esta zona los estudiantes llevamos protestando ya varios años porque queremos que este parking esté dentro del edificio de la facultad, porque realmente hay muchos robos de bicicletas. Pero en fin, no nos hacen caso. De hecho, acaban de reformarlo todo, acaban de poner todo césped nuevo y no han puesto nada para las bicis, o sea, quedamos igual realmente. Yo creo que la ciudad es un poco ley de la selva, ¿no? Ni el peatón con el ciclista, ni el ciclista con el tal, ni nadie se respeta mucho. Con el tiempo, cada vez el conductor de automóvil está más acostumbrado a encontrarse con un ciclista en la calle, ¿no? Y entonces sí que yo noto que hay más sensibilidad, ¿no? Ya hay más costumbre de ver ciclistas y de tener más cuidado, ¿no? Luego otro tema es el tema del carril bici, que ya no es el tema del carril bici, sino es el tema del carril bici de las aceras, es decir, el conductor de automóvil no acaba de asimilar que la ciudad es una cosa limitada, ¿no? Y que no hay espacio para que todo el mundo vaya en coche y aparque, porque no hay sitio, no hay espacio. Y como no lo ha asimilado, pues coge el coche para aquí, para ir a todos sitios e intenta aparcar pues donde puede. Y bueno, pues están las aceras y están los carriles bici si es necesario para hacerlo, ¿no? Y bueno, aquí en el rato que llevamos, pues en lo que es esta esquina, pues ha habido ya un par de furgonetas y 2 o 3 coches, ¿no? Durante la conversación. No, bueno, hay gente que da paso, otros no. A veces también uno, a lo mejor se ha pasado una luz y me han llamado la atención y bueno. Sí, pero no, ningún problema así. También hay gente agresiva, mucha gente agresiva en el tráfico, o sea que anda con cuidado. Por parte del ciclista sí, porque no tiene más remedio. O sea, el ciclista no puede ir atropellando por ahí a la gente. Y por parte del peatón, no. Por parte del peatón, no es falta de respeto, es simplemente, no lo sé, no sé si alguna dejadez quizás. Tú sabes que por el carril bici no te va a atropellar un camión ni un coche. Sabes que el ciclista va a parar, que no va a 60 por hora, que va a 20 por hora. Entonces, hombre, el peatón no tiene al ciclista en la mente. Y bueno, si el peatón no la tiene, no te quiero contar los automovilistas, los conductores de autobuses y demás. Lo de peatones y ciclistas, bueno, yo lo he comentado antes, es como todo, ¿no? Hay ciclistas que respetan a los peatones, incluso hay ciclistas que se meten por las aceras, yo soy uno de ellos, pero me meto por la acera, pero a lo mejor para hacer 20 metros para no tener que dar un rodeo. Y cuando hago esos 20 metros, pues intento pasar lo más separado posible de la persona que esté andando por ahí, peatón, sobre todo si vas por las de espaldas, que no te oye y no se da cuenta, y voy despacio por la acera, ¿no? Pero bueno, yo he visto, pues ahí ya te digo, gente que a lo mejor ha empezado a utilizar la bici ahora, que unos por miedo y otros porque le echan cara, ¿no? Pues cogen la avenida Peris y Valero entera, de arriba abajo, pero a todo lo que da las piernas, ¿no? Sí que es verdad que a veces te toca ir por la carretera, por la calle,
y es muy peligroso porque no se tiene en cuenta. Hay mucho, pues eso, mucho conductor de autobús o mucho conductor de coche que no respeta el metro que se debe dar con un ciclista y demás. Bueno, mi nombre es Fernando, tengo 66 años. Hace 5 meses que estamos viviendo en Valencia. Venimos desde Suiza, pese a que soy argentino, pues tengo nacionalidad suiza. Y ahí se utiliza mucho la bicicleta. Yo iba a trabajar, me hacía 24 kilómetros por día en bicicleta. Y pese a que la ruta, y tener que hacer un poco de ruta, hay un tráfico más respetuoso de la bicicleta. Es decir, allí si un ciclista va y saca la mano, el vehículo viene, usted lo avisa con tiempo, lo deja girar. Aquí me daría la impresión que el riesgo de que uno pueda llegar a un centro asistenciario. Bueno, una de las primeras cosas que tiene que hacer es elegir por las calles por donde va a ir. Quiere decir, si el ciclista tiene claro una serie de itinerarios alternativos a las grandes avenidas donde se circula a velocidades ilegales, porque normalmente se circula por encima de los 50 por hora y tal, pues si tiene claro esos itinerarios, pues como que se quita bastante riesgo, ¿no? Luego, pues por la noche, pues es interesante llevar luces, ¿no? Aquí yo tengo una. Esta ahorra, al ser así intermitente, ahorra bastante dinero. Bueno, a pilas. Y la trasera, pues lo mismo, ¿no? También es intermitente. El ciclista o la bicicleta está en una especie de limbo, ¿no? Tanto a nivel legal como a nivel de uso y demás. Es complicado. Hombre, de todas maneras, no hay problema en que una bicicleta vaya, se permite, ¿no?, que una bicicleta vaya a la marcha que puede ir un ciclista, 20 por hora. Un hombre andando, una persona andando va a 5 por hora. 20 por hora no es una velocidad excesiva. Eso yo creo, vamos, no quiero estar aquí fomentando la ilegalidad, pero creo que simplemente para no ir, no hacer locuras, no ir a 60, 50 por hora o no estar sprintando constantemente. Aquella persona que quiera realmente ejercitar bicicleta a nivel deporte, competición, pues tiene algunos velocímetros en Valencia y tiene las carreteras, algunas carreteras maravillosas en Valencia para ir en bicicleta. El río es para estar paseando tranquilamente. Ahora, yo creo que una bicicleta no pasea evidentemente al ritmo de un peatón. Y yo qué sé, yo es que pienso que no es tan peligroso ir en tan arriesgado, porque una cosa es el peligro y otra cosa es el riesgo. El peligro lo crean los automóviles, porque son los que atropellan a peatones, a ciclistas, y entre ellos también se... Y nosotros somos los que nos arriesgamos a que nos... Y yo creo que no es tan arriesgado. De hecho, ya te he dicho, llevo 22 años yendo en bicicleta y no he tenido ningún accidente, ¿no? El casco... Yo sé que no estaría mal llevarlo, pero eso sí, necesitaría que me lo obligaran para usarlo, porque transpiro mucho y he seguido en su tiempo mucho el ciclismo, he sido ciclista, y realmente el casco da mucho calor. Antes no se utilizaba y bueno, y no pasaban peores cosas que ahora tampoco, ¿no? Sí, es muy difícil. Hay cosas que cuando es ley, hay que cumplirlas, ¿no? Pero bueno, de momento no, nadie me ha dicho nada, es la primera pregunta que me hacen. En 55 años que ando en bicicleta, pero no, nunca, jamás he utilizado un casco. Lo único que he usado es un gorrito contra el sol. No es obligatorio y además nosotros estamos en contra de que sea obligatorio. Porque es un engorro más, para empezar, porque esto crea la sensación de que es inseguro ir en bicicleta. Y bueno, las estadísticas en el único país del mundo que es obligatorio, que es Australia, se descendió el uso de la bicicleta con la obligación de llevar casco. Yo lo llevo siempre. O sea, yo creo que sí. Allá cada cual con su cabeza, pero a mí me gusta tener la cabeza dentro de donde tiene que estar. Una manía mía. Creo que sí que es obligatorio. Y además de que creo que es obligatorio, lo que sí que creo es que es muy recomendable. Porque cuando tropiezan con algún coche o algún coche les empuja, pues
si caen al suelo, pues la cabeza es lo primero que se pegan el golpetazo. Y si llevan el casco, pues están mucho más protegidos. Yo sí que se les recomiendo que lleven casco. De hecho, un casco muy poco puede hacer contra un atropello de un automóvil. Un casco sirve, pues, yo qué sé, a lo mejor un niño que no sabe ir bien en la bici y se cae y se pega en el bordillo. Pero bueno, es que también un peatón se puede tropezar en una esto y caerse y golpearse en el bordillo. Respecto a la normativa, por ejemplo, el uso del casco. El uso del casco en la ciudad no es obligado. Es obligado fuera de la ciudad, ¿vale? En zona no urbana sí que es obligado utilizar el casco. Respecto a otras normas, como por ejemplo una bicicleta puede ir por una calle o no, tiene preferencia respecto a un coche y demás, la bicicleta está tomada como un peatón. Entonces, en ese sentido, se la debe respetar como tal y a su vez tiene las obligaciones del peatón. Es decir, no puede cruzar efectivamente por donde le da la gana ni nada por el estilo. Lo que sí que es cierto es que entra muy en conflicto lo que es la normativa con las posibilidades que tiene un ciclista. Sí que hay respeto, lo que ocurre es que falta un poco de conciencia, en el sentido de conocer cómo se mueve un ciclista por la calzada. No lo tiene fácil, puesto que no tiene la misma velocidad, no tiene las mismas facilidades que un coche a la hora de reaccionar, y algunos conductores pues, se ponen nerviosos, otros tienen miedo, y se acercan con mucho miedo al ciclista, con lo cual el ciclista también percibe este miedo y se puede llegar a poner nervioso, ¿no? También suele ser peligroso cuando abren puertas de los coches que están aparcados en doble fila. Bueno, hay que ir con cuidado, pero no noto que exista poco respeto, pero sí que necesitamos un poquito más de ayudarnos todos mutuamente. ¡No te pongas en medio, que no veo! ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡No preguntes! Valencia en bus, a pie y ¿por qué no en bici? Si para algunos es una forma de hacer un poco de ejercicio, hay quien siempre se mueve por la ciudad sobre dos ruedas. Valencia en Bici es una asociación que nace con una idea muy clara: dar voz a los usuarios habituales de este medio de transporte y reivindicar una serie de derechos y normativas que favorezcan la circulación y el estacionamiento de bicicletas. Para los que están de visita o simplemente acaban de descubrir que es posible moverse por la ciudad en bici, existen otras alternativas. Hoy por hoy se considera un medio de transporte alternativo y es defendido porque no contamina, pero mucha gente afirma que no lo utiliza porque le da miedo. Yo creo que es que no tenemos tradición aquí en España de bicicletas, porque, por ejemplo, Valencia, una ciudad completamente llana y con el clima que tenemos, está bastante desaprovechado el carril bici. Yo no sé los kilómetros que hay, habrá 40 o 50 kilómetros de carril bici en Valencia, pero veo que está muy desaprovechado, no hay tradición de bicicletas. Pues Valencia en Bici nace en el año 90 y nace porque el carril bici llevaba pues, unos poquitos años hecho, no iba mucha gente entonces, tenía problemas porque aparcaban coches encima, los peatones iban por encima. Y a alguien, bueno, a una persona en concreto, se le ocurrió poner unos carteles por las facultades diciendo: si te interesa el problema que sufre el carril bici, te interesa el ciclismo urbano y demás y tal, pues acude tal día al hall de la Facultad de Psicología, ¿no? Y así fue como nació. Empezó a acudir una serie de gente. Las tres primeras o cuatro primeras reuniones se hicieron al aire libre o en las facultades o en el Puente del Mar, por ejemplo, hubo una allí. Y luego ya entramos a reunirnos en la sede de Acció Ecologista Gro. Y al final la gente que decidimos formar un colectivo, que le dimos un nombre entre todos, decidimos que fuese Valencia en Bici, porque pensábamos que Valencia podría ir en bici. ¿Hasta dónde? Bueno, dentro de la ciudad
El río es un sitio muy fácil en el que uno puede pasear, y no solo pasear, sino comunicarse con otras zonas de la ciudad para, como transporte. Pero luego existe una antigua vía romana, una vía augusta que llega hasta, creo que es Sagunto, que empieza en la carretera de Barcelona, por allí por el Camino de Vera, y llega hasta, atravesando todos los pueblos, Alboraya, Tabernes Blanques, a través de la huerta, llegó creo que hasta Sagunto, por lo menos Puzol seguro. Y es un paseo desconocido por mucha gente y muy interesante, puesto que no tienes problemas de vehículos, es un carril bici exclusivamente, y pasas a través de la huerta, con lo cual, bueno, es naturaleza y deporte todo junto. A pesar de que casi nunca nos llueve, por desgracia, que siempre hace sol y tiene Valencia, está completamente llana, o sea que es una ciudad ideal para ir en bici. Porque yo veo los holandeses que siempre está lloviendo, o en Dinamarca, que van en bicicleta, sobre todo los estudiantes. Aquí en Valencia los estudiantes no van en bicicleta a la universidad, van en coche o van en moto, en bicicleta muy poquitos. Todavía no hemos cazado a la gente de mediana edad de Valencia. Jóvenes sí que se están apuntando, mucho turista, pero el valenciano de 30 a 60 o para más arriba todavía no tiene la mentalidad del uso de bicicleta como, no sé, como una alternativa de ocio o incluso como un transporte habitual. Bueno, nosotros convocábamos bicifestaciones por motivos concretos, pero desde hace 4 años lo que hacemos es convocarla todos los meses, ya con otro nombre, se llama Masa Crítica, es una especie de convocatoria que se hace a nivel mundial, en cada ciudad se hace un día y a una hora particular, no es todos a la vez. Y lo bueno de la Masa Crítica es que no hace falta convocarla cada vez. Se nota una progresión prácticamente mensualmente de la gente que viene a buscarnos, a crear bicicletas y demás, principalmente de turistas, pero bueno, cada vez más también estudiantes chicos de Valencia que quieren pasar un fin de semana en el monte, o quieren hacer una escapadita, o quieren darse una vuelta por el río, simplemente. Ahora ya todo el mundo sabe que los primeros viernes de mes, a las 7:30, la Plaza de la Virgen, ¿no? A las 7:30 de la tarde, la Plaza de la Virgen. Y a pesar de que tengamos ese carril bici tan extendido y tan bueno en Valencia, sí que es cierto que la gente no está mentalizada en el uso. Te vas a Europa, como he comentado anteriormente, y allí todo el mundo va en bicicleta, los mayores, los pequeños, bueno, mayor o menor medida, ¿no? Dependiendo también del país y demás, pero por ejemplo, Centro Europa es increíble. Tenemos en la mente las imágenes en Ámsterdam de todos los canales con las bicis, o en Francia mismo, en Bélgica, etcétera, etcétera. Y además, aquí tenemos el hándicap del tiempo. En cuanto caen 2 gotas o hace un poquito de frío, ya nadie coge la bici porque, bueno, pues porque no. Porque aquí somos muy de buen tiempo y no estamos mentalizados. En Europa la bici la llevas. Si llueve, pues en ese momento la dejas candada, te vas a casa como puedes, vuelves, tal. Y es verdad que no estamos mentalizados, pero no solo en Valencia, sino en España, para el uso de la bicicleta. Es una pena porque país como este no hay en Europa para ir en bici. Un clima excepcional y en concreto Valencia es una ciudad muy plana que no requiere grandes esfuerzos. Aunque hay autobuses en otras ciudades del mundo que tienen un sitio para llevar las bicicletas. Normalmente está fuera, es como unos enganches que van acogidos a la parte trasera del autobús, ¿no? Aquí aún no pedimos eso porque tampoco es tan necesario. Es una ciudad que en la bicicleta te la puedes atravesar desde la parte más extensa pues en 45 minutos. O sea que no, más de 8 kilómetros nunca haces. Y lo del metro, el metro tiene su interés porque el metro te saca fuera, igual que los trenes de la Renfe, te sacan fuera de la ciudad y entonces ya estás hablando de muchos más kilómetros. Y entonces es muy interesante la combinación de la bicicleta con el transporte ferroviario. Fue una iniciativa entre un amigo de toda la vida y yo, con la idea de montar algo entretenido, divertido, una aventura empresarial. Y la idea, en concreto, de alquiler de bicicletas fue porque ambos habíamos estado, Pablo en Estrasburgo, 3 años, y yo estuve en Inglaterra, y vimos allí la posibilidad y el potencial que tienen las bicicletas, y bueno, aparte de que nos guste a nosotros montar en bicicleta, en Valencia no había mucho a este respecto, y dijimos, pues bueno, puede ser una idea. Algo divertido y algo con posibilidades de que salga. Yo creo que se puede. La verdad es que entiendo que haya gente que tenga cierto miedo a la hora de coger la bicicleta para ir por ciudad, puesto que
a veces no tenemos la ayuda ni la facilidad necesaria, ¿no? Nos da miedo que los coches vayan a una velocidad excesiva, mayor de la que se permite por ciudad, y es comprensible que la gente tenga miedo. Sin embargo, creo que yo y muchas personas que yo conozco hacemos todo en bicicleta. Podemos ir a comprar en bicicleta con nuestras alforjas llenas de la compra. We like doing it by bike because it goes faster, so we can see more on one day. And it's nice to bike when it doesn't rain. Here in the park, it's very long, so you can visit all things in 2 days. It goes very fast. Yo vivo en Castellón, me levanto tranquilamente por la mañana, me visto, cojo la bici, me voy para la estación, cojo el tren, salgo al Cabañal, entonces me subo para aquí, la cando y tranquilamente toda la semana, o sea, toda la semana y luego pues me vuelvo, el mismo proceso al revés. ¿Carril bici o carril peatón? A los problemas que surgen entre conductores de vehículos sobre cuatro ruedas y bicicletas hay que sumar la descontrolada invasión de esta vía por los peatones. Un hecho que viene motivado por la situación del carril sobre la acera, aunque algunos afirman que es el color verde el que atrae al peatón. La gente no se da cuenta, la gente va paseando y al haber muy pocas bicicletas, pues la gente se mete en el carril bici y no se da cuenta de, como la bicicleta no hace ruido, pues no se dan cuenta de que viene bicicleta. Pero el problema es que hay muy pocas bicis, muy pocas bicis. Es que casi siempre me voy por aquí, por la carretera. ¿Pero cree que debería estar delimitado de alguna otra forma para que se identificara más? Pues claro, alguna cosa para que te fijara, porque es que claro, vas hablando y no... Al principio, cuando se hizo el carril bici, pasaban tres bicis o cuatro por ahí a la hora y claro, ni se daban cuenta, iban por el carril bici, que además era verde como este. Por eso los cambiaron a rojos, porque el verde invita a pasear por encima y el rojo un poco como repele, ¿no? ¿Y? ¿No? No. ¿No? No. Sí. Va a días. Hay veces que sí, hay otros días que no. Hombre, yo tengo la idea de ponerme un día una bocina de camión en la bici, porque es que hay veces que es que no se apartan, aunque les toques el timbre. Porque tú te pones en cualquier sitio que haya carril bici, por ejemplo, aquí estamos ahora mismo en el puente de Aragón, y igual tarda 10 minutos a ver pasar una bicicleta, no pasa ninguna bicicleta. Entonces, los peatones van y lo toman como si fuese su carril. Con esta acera tan grande que tienes, ¿cómo es que vas con el carril bici? Pues no sé. ¿Te gusta el color? Claro, es que mola más. ¿Te molestan mucho los peatones? Muchísimo. Siempre están por en medio, siempre. Y pues no lo sé, la verdad, poniendo vallas a los lados a lo mejor. Pero es que siempre se cruzan y cuando van a pasar nunca miran. Yo siempre tengo que frenar, siempre, pero bueno. Mira, yo creo que nos faltamos ese respeto todos un poco. El automovilista porque está apurado, el ciclista y las motos, bueno, pasan. Venías por el carril bici, ¿te has dado cuenta? No. Míralo. Sí, ya lo veo. ¿Tú crees que quizá los peatones deberíamos respetar un poquito más a los ciclistas? Pues sí, pero bueno, la gente no se da cuenta cuando va por la calle. Va por las prisas y todo eso. Exacto, pero está bien, no me molesta en absoluto, porque paro un poco, no. Pero sí, las leyes están, pero habría que cumplirlas, ¿no? Está de más que miremos por televisión todo lo que habría que hacer por una cosa y por otra, pero tenemos que mentalizarnos todos, que donde mi derecho termina, donde comienza el tuyo, ¿verdad? ¿Seguro correr por el carril bici que por la acera? Sí. Sí, por lo menos no hay gente por el medio. ¿Pero hay bicicletas? Ya, pero las bicicletas como vienen detrás normalmente no te ven.
Las que tienen delante las ves tú. Bueno, esto siempre ha sido un poco el chiste, ¿no? Del que el carril bici resulta ser el carril peatón. Yo creo que porque está pintado de verde y el verde atrae mucho. Si lo pintaran, bueno, últimamente de rojo, esto rechaza un poco al peatón. Sí, es cierto, ¿no? No sé, parece que la gente tiene esa tendencia de caminar por el carril bici y a veces hay que ir con cuidado. Yo no sé, poco a poco. Lo que pasa es que si existiera más promoción de la bicicleta, más ayuda a todo esto, habría más bicicletas, con lo cual la gente vería más bicicletas en la calle y finalmente todos podríamos convivir fácilmente, ¿no? Sin necesidad de estar pidiendo, por favor, apártate del carril, etcétera, ¿no? De los que más nos ignoran son los de coches. Eso es verdad. Más que los peatones, el peor problema son los coches. Que ignoran los pasos de cebra, o sea, los pasos de cebra de bicicleta, el carril siempre lo invaden o aparcan en el medio del camino, o sencillamente te ignoran y ya está. Porque claro, como no vas tan rápido ni vas tan grande, pues, en fin, como si no contaras. ¡No! Los tres motivos clave por los que se extiende el uso de la bicicleta son ejercicio, medio ambiente y rapidez. De ahí se deriva una reducción de los coches en la ciudad, una menor contaminación y un descenso en el gasto energético. Pero ¿por qué, si todos son beneficios, nos cuesta tanto coger la bici? Yo creo que es la comodidad, sí, la comodidad de que te lleve la motocicleta o te lleve el coche o te lleve el autobús. Y no tengas que hacer ningún esfuerzo. Y la gente, pues, a lo mejor prefiere hacer ejercicio yendo al gimnasio, yendo a la montaña a andar, antes que coger la bici. Y también la gente tiene miedo. Yo creo que tiene algo de miedo de la circulación, porque no hay tradición de respetar a los ciclistas. Aparte de que es saludable, de que haces ejercicio, muchas veces se llega antes con la bici que en autobús o que incluso en coche. Y no tienes problema de aparcamiento, porque en cualquier sitio puedes dejar la bici y no molesta. O sea que sí, efectivamente es más rápido. Los beneficios de ir en bici son en dos niveles. Uno, para el que va en bici, que son, pues claramente, al bolsillo, son positivos para el bolsillo, porque no gastas nada. Son beneficiosos para tu salud, para tu cuerpo. Estás en forma, te ahorras además hasta el gimnasio, porque la gente, yo alucino, va en coches, gasta dinero para ponerle gasolina, para ir al mecánico, las multas, para comprar el coche, y luego se gasta la pasta en ir al gimnasio para estar en forma, ¿no? Como ponen la página, nuestra página web, nada más empezar, en la ciudad es uno de los medios más rápidos, porque como te pide un atasco es más rápido que el coche, incluso que la moto. Es ecológico, eso es fundamental, porque todos estamos muy mentalizados últimamente y muy sensibilizados con ese tema, y es una realidad. O sea, la bicicleta no perjudica al medio ambiente en absoluto, ni a nivel de gases, de emisión de gases, ni a nivel sonoro tampoco, que muchas veces la contaminación acústica también es muy grave en la ciudad, muy alta. Y aparte es muy económico para el que lo utiliza. Y muy sano, porque en vez de gastar gasolina, gastas calorías, o sea que perfecto. Nosotros pensamos que en un país como el nuestro lo que habría que hacer es no gastar, por lo menos gasolina, porque nosotros lo que hacemos es importar gasolina de terceros países. No tenemos aquí gasolina y económicamente hablando tampoco no debería interesar a nuestro país gastar gasolina, ¿no? It's very cheap. It's very good for the environment, it's no pollution, and it's very good for the health, and the children like it a lot. Y luego socialmente también es positivo, pues porque evitas pues todo este ruido, toda esta contaminación, evitas toda una serie de muertos que al año hay por el tema del tráfico de coches, ¿no? Entre 4.000 y 6.000 anda la cantidad de muertos anuales por accidentes de tráfico, ¿no? Si la gente fuese en bicicleta, pues no se reducirían bastante. Yo llevo tres candados, pero en fin, cada uno puede llevar lo que quiera. La mayoría de gente que lleva uno se lo acaban robando.
Yo empecé con dos, pero vi cómo estaba la situación y digo, me pongo otro por si acaso. De hecho, uno de los que llevo es de moto, o sea, en fin, a mí me resulta mucho más cómodo. Y por otro lado, pues contamina y es una inversión a largo plazo que sales ganando claramente. Es un peligro los días de lluvia, pero en fin, también qué le vas a hacer. Yo es que creo que eso es una cosa individual de cada persona. Y al que le gusta en realidad sí que yo creo que no tiene ningún problema en coger una bici y desplazarse por la ciudad con la bici. Pero por lo que veo es que a la mayoría de los, por lo menos aquí en Valencia, no sé en otras ciudades de España cómo será, pero aquí en Valencia veo que a la gente no le gusta mucho ir en bici. ¿Cómo podríamos entonces llegar a un acuerdo entre peatones, conductores, para que todos se respeten? Yo creo que el ayuntamiento igual debería hacer una campaña de promoción de la bici y de concienciación hacia los conductores de vehículos para que lo tuviesen en cuenta en todo momento, para que respetasen a los ciclistas y la gente no tuviese tanto miedo, y posiblemente con una buena campaña de promoción sí que es fácil que se ampliase la gente que circularía en bicicleta. Pero tampoco se fomenta mucho, ¿eh? No sé, los que van en bici sí que les gusta salir en la radio y hablar en la radio de promoción de bicicleta, pero las autoridades tampoco tienen un gran interés.